Hola, hola, hola a todos. Un gusto saludarlos desde Costa Rica en esta sesión de hoy de Café Lachen. Mi nombre es Ilan Meléndez y les doy una bienvenida a este programa del día de hoy, un programa dedicado a la tecnología de blockchain, a sus casos de uso y a todas las ramificaciones que tiene esta tecnología que es tan fascinante y lo que podemos hacer en nuestra región. Muchas gracias a todas aquellas personas que siempre se están conectando y que nos hacen sus preguntas y sus comentarios. Y bueno, pues agradecerles a todos ellos por su amable sintonía. Este programa viene a ustedes gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en su laboratorio de innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a la Alianza Global para el Desarrollo del Ecosistema de Blockchain para América Latina y el Caribe y a la Universidad Senfotec. Muchas gracias por conectarse, pónganse cómodos, ya vamos a comenzar. El día de hoy quiero que hablemos varias cosas sobre la tecnología de blockchain, específicamente casos de uso implementados en sector gobierno, en sector privado y que nos permite entender cada vez mejor cómo sacarle el provecho a esta tecnología. Hoy nos acompaña desde Argentina nuestro buen amigo Pedro Perrota de Grupo Sabra. Él es Senior Business Manager y Technology Manager con más de 20 años de experiencia en el mundo de tecnología, en áreas de marketing, el área técnica, por supuesto, y también en áreas de negocio. Grupo Sabra es una empresa de consultoría en blockchain con más de 6 años de experiencia en proyectos blockchain y implementando proyectos para empresas, para gobiernos en toda Latinoamérica y el Caribe. Quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo Pedro Perrota. Pedro, bienvenido. Gracias, Ilan. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Sí, es un placer siempre compartir experiencias de las buenas y de las que se aprenden. Así que bueno, creo que va a ser un buen espacio para conversar. Así es. Pero contanos un poco de vos. ¿Qué te apasionó en su momento de blockchain? ¿Qué te ha traído a estas aguas? Mira, yo soy una mezcla media ecléctica. Soy politólogo de formación de base, a pesar de que trabajé siempre en tecnología. Y también, bueno, además de MBAs en negocios, toda mi experiencia profesional es alrededor de la tecnología. Primero desde el lado corporativo, en los bancos, trabajé en Santander, luego muchos años en Microsoft, vendiendo proyectos para empresas y gobiernos. Y hace 11 años fundamos Grupo Sabra con la idea de meternos en esta carrera de la transformación digital y todos los componentes tecnológicos que están involucrados en un proceso de transformación digital. Bueno, ahí llegamos al mundo blockchain hace 6 años, un poco más de 6 años, y realmente nos fascinó los conceptos básicos y disruptivos que tenía esta tecnología, con lo cual, bueno, migramos todo nuestro foco tecnológico hacia ese tipo de tecnologías. ¿Qué me fascinó de la tecnología? Mira, mi edad denota que ya pasé por lo menos tres procesos de transformación. En el mundo de la banca, lo que era una banca de atención al público en sucursales, viví todo el proceso de transformación a la banca digital y con la irrupción de Internet, cuando parecía una amenaza al negocio bancario, terminó siendo un canal y un negocio en sí mismo, el canal de Internet. Los bancos lo adoptaron como una tecnología dentro de su arquitectura y potenció el negocio bancario. Y después vino todo lo que es el mundo del cloud mobile, que lo viví dentro de Microsoft. Toda la transición del Microsoft que vendía cajitas y contratos vendiendo licencias en cajitas, a lo que fue vender, a montar todo ese negocio en la nube y empezar a vender consumo de nube. A partir de ahí, bueno, empezamos a montar nuestra compañía junto con otro ex Microsoft, mi socio Guillermo Villanueva, que ustedes lo conocen muy bien, pensando en cómo aprovechar todas estas tecnologías, no solamente del ecosistema Microsoft, sino de otros ecosistemas,
para todo lo que es el tema de transformación digital. Bueno, con lo cual estoy transitando mi tercera revolución, esta de blockchain. Yo creo que la de los bancos, la de internet, el cloud, el mobile, fueron revoluciones que impactaron enormemente en los últimos 15 años, en los últimos 5 más fuertemente. Y blockchain creo que tiene, creemos que tiene los componentes como para realmente ser tan o más disruptivo que lo que venimos viendo como tecnologías disruptivas. Porque tiene características que seguramente hoy vamos a charlar un poco de esas, pero desde el punto de vista del usuario, del negocio. Para terminar esta introducción, siempre digo que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI, que a veces nos parece cómo llegó tan rápido. Yo cuando era chico sabía que a los 33 años íbamos a estar en el 2000 y me parecía como que íbamos a tener todo un mundo totalmente, no sé, como algunas series que veíamos cuando éramos chicos. Y realmente todavía hoy, desde el punto de vista de interacción con los gobiernos, desde el punto de vista de la experiencia con muchas empresas, todavía nos falta un montón para poder realmente tener una menos fricción entre lo que son las personas, entre las personas uno a uno y entre las personas y las organizaciones, ya sean empresas o gobiernos. Todavía hay mucha fricción. Y creo que este tema de la pandemia lo dejó muy en claro, desde cómo probamos nuestra identidad, cómo probamos que estamos haciendo una cuarentena, cómo probamos que nos vacunamos, cómo nos movemos de un lugar a otro. Y la única respuesta que encontró el mundo moderno en la tercera década del siglo XXI es encerrarnos en nuestras casas y parar la economía capitalista durante un año y medio. Con lo cual, creo que tecnologías como las que estamos hablando hoy tienen muchísimo para dar. Seguramente vamos a hablar de algunos casos en los que podemos aportar valor en este proceso que estamos hablando de transformación. Y es que ustedes desde Grupo Sabra tienen bastante experiencia implementando proyectos de transformación. Cuéntanos desde tu visión, con lo que has aprendido en estos años, en estas 3 décadas. Cuéntanos, ¿cuáles son esas claves para que los proyectos de transformación, y ahora que muchas empresas están viendo blockchain, pero no saben cómo aplicarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que vos le darías a todas esas empresas que desean sacarle provecho a la tecnología, pero no saben por dónde empezar? Mira, primero entrando en el concepto de transformación, el primer problema no es tecnológico. El problema es la adopción de las nuevas tecnologías de manera masiva. Y la adopción tiene distintas aristas. Una es la facilidad de entender la tecnología, la otra es la facilidad de uso. Yo me acuerdo cuando implementamos, por ejemplo, sistemas de gestión de clientes, los CRMs, realmente tiene muchísimo valor para aportar y muchas empresas hoy lo tienen como una herramienta clave en su negocio. Ahora, el vendedor, que en definitiva es uno de los usuarios principales, la experiencia de uso del CRM tiene que ser muy simple, desde el celular, con pocos clics para cargar información, actualizar datos en la herramienta. Eso es clave. La adopción en cualquier tecnología es clave. La prueba dio que iPhone, con toda la interfaz de usuario, permitió que hagamos cosas hoy en un teléfono que hace 15 años era, yo me acuerdo cuando decían que íbamos a navegar por internet en una pantalla chiquita, yo decía, esto es imposible, yo no voy a navegar nunca si no es con la PC. Y hoy, gran parte del tráfico de internet es en una pantalla muy chiquita. De ahí el uso de los anteojos. Yo creo que muchos empezamos a usar anteojos por esa gran transformación, estar tanto tiempo en pantallas chiquitas, pero la simplicidad de la navegación hace que la adopción sea masiva y rápida. Blockchain tiene desafíos en ese sentido, porque es una tecnología tan disruptiva que el concepto mismo es disruptivo. Decir que una base de datos distribuida es más segura que una base de datos que está en un solo lugar centralizado con todos los niveles de seguridad, por ejemplo, que puede invertir un Facebook o un Azure y aún así es hackeada. Es algo que para una persona de sistema es muy distinta, muy difícil de entender y de asimilar. O sea, diseñar una aplicación desde entrada con un concepto descentralizado son temas difíciles de asimilar para personas que vienen trabajando con tecnologías centralizadas de una manera totalmente distinta. Entonces, hay que desaprender lo aprendido para volver a aprender
este concepto descentralizado de las plataformas. Con lo cual ese es un desafío. Y si te digo cuál es la experiencia de los últimos 6 años, yo vendí proyectos en gobierno y en empresas en los últimos 30 años. Y realmente el proceso de adopción de mis clientes corporativos, salvo algunos casos donde hace un par de años quizás usar blockchain era cool, con lo cual simplemente querían hacer una prueba de concepto por el hecho de poder publicar que esta empresa está usando blockchain, no por un convencimiento real. Pero cuando ese hype pasó en los últimos 2 años, 1 año y medio, realmente tiene que haber un caso de negocio concreto y un valor concreto demostrable versus las tecnologías tradicionales. Y eso es un proceso de venta que no es tan simple de transitar, porque hay que explicar la tecnología, que es totalmente distinta a lo que acabo de decir, y al mismo tiempo encontrar un caso de uso donde el valor de descentralizado, la transparencia, la inmutabilidad de la información, sean valores que no se puedan replicar en tecnologías que venimos usando hasta hace poco. Entonces, una vez que se explica y que se muestra eso, que es el desafío, digamos, el crecimiento del uso de esa tecnología dentro de una organización o de un ecosistema, mejor dicho, es bastante, bastante más simple, pero es difícil entrarle. Es un proceso desafiante. En Grupo Sabra, ¿qué tipo de proyectos han podido emprender en blockchain? Mira, te voy a dar 2 ejemplos, uno en el mundo de la energía y otro en el mercado de capitales. Un cliente nuestro, que es Gasnor, es una de las 5 empresas más grandes distribuidoras de gas de la Argentina, nos planteó una necesidad hace 3 años, todavía no estaba la pandemia, de digitalizar todo el proceso de certificación de conexiones de gas en los hogares y en las empresas. ¿Por qué? Porque la adopción de la red de gas en la Argentina hace unos años empezó a crecer muchísimo a partir de ciertas facilidades de financiamiento para los hogares y las empresas. Entonces, el volumen de conexiones creció muchísimo. Entonces, había que simplificar ese proceso que tardaba más de 90 días. Nos contrataron para hacer toda la digitalización del proceso y en el medio de la implementación empezamos a ver oportunidad de usar lo que empezábamos a entender de blockchain, que era la generación de identidades, la clave privada para firmar documentos, para guardar esos documentos en una red de manera segura, para que sea auditable por los entes reguladores en una industria muy regulada. Entonces, se nos ocurrió que implementar la solución usando una red blockchain. En ese momento comenzamos usando Ethereum, después la migramos a Rustoc, a la red pública de RSK, y ahí entendimos que era un valor enorme el que daba blockchain, porque justamente los abogados de todas las organizaciones necesitaban algo que era inmutable, que en un proceso legal, en un litigio, no sea repudiable, la firma, el documento, etcétera. Entonces, habiendo 7 documentos distintos en el proceso de conexión de gas, era perfecto el caso. Se presentó al ente regulador y el ente regulador enseguida entendió los beneficios de la plataforma y aceptó que ese tipo de firmas y ese tipo de storage de documentación en una red blockchain era la adecuada. Ahí se usó en ese proyecto que se llama Gasnet, hoy ya tiene 2/3 distribuidoras de las 5 de la Argentina con un volumen transaccional enorme de cantidad de usuarios, cantidad de transacciones, identidades y documentos guardados, donde la red está compuesta por las distribuidoras de gas y el ente regulador, en donde el único proceso por ahora que se subió fue el proceso de certificación de conexiones de gas, pero ahora se están sumando otros casos de uso, por ejemplo, el tema del marketplace de venta mayorista de gas, donde hay contratos a futuro de gas que se guardan también en la plataforma. Pero bueno, a lo que voy es que la primera empresa que se subió, que fue Gasnor, probó el concepto, el ente regulador adoptó las regulaciones para que esa red funcione de acuerdo a la ley, que es importante, ese es otro punto que surge en todos los proyectos. La ley y la regulación tiene que acompañar también a este tipo de tecnologías. Y digamos que la pandemia también aceleró el subirse de otras entidades se suban a la red. ¿Por qué? Porque era la única manera de hacer este tipo de trámites de manera remota, 100% digital.
En ningún punto del proceso el cliente final tiene que ir a alguna oficina de la red de gas a firmar un documento. Es todo remoto. Con lo cual, bueno, esa fue una primera experiencia. Duró casi, ya van 3 años de la red, con lo cual fueron 3 años de trabajar con el ecosistema y seguimos trabajando con ellos. Y ese es un caso exitoso. Ahí mensajes... Perdona, Pedro, que te interrumpa. Porque quiero que hablemos un poquito más de ese caso. Me fascina cómo un gremio o cómo una industria se revoluciona con este concepto que hablamos al principio de disruptivo, ¿verdad? Pero antes de ahondar en ese detalle, quiero recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que pueden mandarnos sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y en los canales de Facebook. Y también recordarles que pueden conocer más de LACCHAIN en nuestro Twitter, @LACCHAIN, y en LinkedIn, donde se pueden encontrar como LACCHAIN Ecosystem. Y también pueden conocer también más sobre Pedro en sus redes sociales, en Twitter como Pedro Perrota y en LinkedIn como Pedro Perrota también. Entonces, los invitamos para que nos hagan todas sus preguntas y demás. Y también les compartimos tanto el Twitter como el LinkedIn de Grupo Sabra, que es la organización, la empresa que Pedro está representando en este momento. Y estamos hablando sobre cómo una industria, que es la industria de gasificación, energética, distribución de gas, toma el beneficio de la tecnología para acelerar el proceso de transformación digital. Explícame, Pedro, vamos a ver, a los ojos del usuario final, a los ojos del cliente que consume ese gas en sus casas o en sus empresas, ¿cómo esto afectó o cómo esto se benefició o cuál fue el impacto en esas personas? Empiezo por el final. El proceso de conexión de gas, hoy, bueno, de 90 días, hoy tarda menos de 2 semanas. Con lo cual, desde que uno presenta el pedido y hace un onboarding en un portal de la distribuidora de gas, es un onboarding como la de un banco, con una, con una identificación facial, con una serie de procesos de prueba para dar digamos, validez a la identidad. Esa identidad, a su vez, depende de la distribuidora, también se puede validar con el ente que valida la identidad en Argentina, el RENAPER, que brinda un servicio, un web service que valida además esa identidad contra esa entidad de gobierno. Para el cliente es un proceso común de onboarding, de alta del pedido de conexión. Se le pide una serie de informaciones y documentación, por ejemplo, la escritura de la propiedad o un servicio de público a nombre de la persona que va a hacer la solicitud de conexión. Bueno, digamos, hay todo un proceso que se sigue y que de 90 días pasa a 2 semanas. Ese es el principal valor, sin tener que ir a una oficina del ente de la distribuidora. Con lo cual, eso es lo más importante. Entonces, de poder tramitar, unos 5.000 conexiones al año con el proceso tradicional físico, a poder tramitar más de 18.000 conexiones en el caso de GasNor, que fue el primer año. Ahora, Naturgy es más grande que GasNor como distribuidora, con lo cual también el volumen se está duplicando en la red. Con lo cual, bueno, ese es el principal, beneficio para el usuario final. El segundo es que, en general, el problema que tenía es que los técnicos gasistas matriculados que certifican las conexiones, en general, que son unos 5.000 en Argentina, en general no tenía ningún tipo de trazabilidad de cuáles eran las conexiones que ellos certificaban. Era un documento, había poca trazabilidad de qué gasista, por ejemplo, cometía un error o certificaba algo que después tuvo un problema. Ese gasista, además, podía ir a otra zona de distribución de gas y hacer presentarse y hacer certificaciones sin ningún tipo de consecuencia. Ahora el ente regulador tiene además otro beneficio, que es el Registro Nacional de Gasistas, con lo cual esos gasistas además tienen en su identidad una credencial verificable, que es la certificación actualizada de su capacidad técnica para poder certificar y todo su historial además. Con lo cual
Ahí hay un riesgo menor en cuanto al usuario final, cuando contrata un gasista puede elegir entre los que están realmente certificados y con algún historial, y los que además por su carga de trabajo pueden tomar un trabajo de certificación sin asumir un compromiso que después no pueden cumplir. En general lo que pasaba es que los gasistas acumulaban mucho trabajo de certificación, cobraban un anticipo por su trabajo, después tardaban, realmente el proceso era que el gasista tardaba un montón de tiempo en certificar la instalación y le echaba la culpa a la empresa distribuidora, diciendo, mirá, yo no soy, es la empresa distribuidora que no me firma los documentos. Y en realidad lo que estaba pasando es que los gasistas acumulaban muchos pedidos de certificaciones y al digitalizar el proceso nos dábamos cuenta perfecto de dónde estaba el cuello de botella. Entonces incorporamos ciertas mejoras, por ejemplo, la posibilidad de elegir un gasista que tenía disponibilidad de agenda para poder ir a certificar la instalación, cosa que antes no ocurría, era algo informal. Entonces, al usuario final, la experiencia realmente le cambió totalmente, con lo cual la distribuidora y el ente regulador están cumpliendo con la regulación, que es alguien que pide una conexión de gas, poder entregársela de manera segura en el tiempo que adecuado. Sí, me imagino que también los gasistas eran entidades independientes, ¿verdad? Y ese es otro punto importante, Ilan, porque blockchain no tiene sentido, aporta muchísimo valor en ecosistemas, donde, digamos, la empresa distribuidora de gas, GasNor, no tiene sentido implementar un blockchain para validar temas internos. Sí tiene sentido cuando tiene que relacionarse con el gasista, con el ente regulador, con el cliente final, distintas entidades que no están dentro de su sistema interno y que tiene que confiar en su firma, en lo que le dice el contrato entre el gasista y el cliente final, en lo que acuerdan, en las tarifas. O sea, el último responsable era la distribuidora de gas, con lo cual realmente el valor que le aporta la tecnología en este ecosistema era realmente diferencial. Resolverlo con una tecnología tradicional podría haber sido posible, pero no al costo y al tiempo que lo hicimos nosotros con esta red. Y otro comentario quizás como no tan feliz, pero sí para aprender, es que estos ecosistemas, como con una red permisionada de uso particular, como es GasNet, es una red cerrada, no es una red pública. Con lo cual, el modelo de governance fue bastante complejo de generar a partir del ente regulador. ¿Qué nuevas entidades se suben a la red y se bajan un nodo? ¿Para qué casos de uso? Cuando alguien propone un nuevo caso de uso. Es todo un proceso de aprendizaje interesante para las próximas implementaciones. Nosotros estamos viendo de replicar este modelo junto con Lakchain. Bueno, Lakchain está abriendo un nodo en la red de Argentina, de hecho, en este momento. A nosotros nos sirve porque nos va a permitir darle mayor seguridad a la red, que hoy tiene 4 nodos. Ahora va a tener los más de 50 nodos que tiene la red Lakchain, que van a validar las transacciones de nuestra red permisionada. Con lo cual, vamos a tener un anclaje en una red que le va a brindar más seguridad a la red permisionada. Pero siguen siendo pocos nodos. Entonces, ¿cómo hacemos para el esfuerzo que implica subir más jugadores a la red? Es un esfuerzo que por ahora lo hacemos desde el ente regulador y el grupo Sabra o empresas de tecnología. Como es una red abierta, pueden contratar al grupo Sabra o cualquier empresa de tecnología blockchain para subirse a la red e implementar algún caso. Con lo cual, es un esfuerzo, ¿no? Uno a uno. En el caso de una red abierta, es mucho más, creo que está más distribuido el esfuerzo de subirse y de más simple de poder bajarse un componente y empezar a transaccionar en la red. En este caso es mucho más cerrado, es un ecosistema, un caso de uso muy particular, con lo cual es un modelo más complejo para hacerlo crecer. Entiendo. Y justamente tocaste un punto muy importante que a veces las personas se preguntan y creen que puede ser un showstopper, una barrera para poder implementar proyectos en blockchain, y tiene que ver con la regulación, ¿verdad? Que es una de las grandes dudas que las personas tienen, ¿verdad? O sea, yo en el blockchain registro hashes, pero legalmente ese hash tiene
tiene validez. ¿Cuál ha sido la experiencia en el caso de ustedes con este regulador y en otros en general, verdad? Mira, es un muy buen punto y creo que es el, te diría que es uno de los puntos críticos en cualquier industria en la que trabajás, es entender mucho las leyes, desde la ley de firma digital, o sea, cómo se aplica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y trabajar con cada ente regulador. Nosotros, en el caso de la distribución de gas, el ENARGAS, digamos, trabajó íntegramente con nosotros. Lo que ocurre también con los entes reguladores es que cada 4 años, por lo menos en nuestro país, hay un cambio de tinte político, con lo cual a veces en un gobierno puede ser central el uso de esta tecnología y en otro gobierno, encima con la pandemia, se tornó algo marginal, no era algo tan crítico. Con lo cual la tensión que pueda poner una administración versus la otra puede llegar a cambiar. En nuestro caso funcionamos bastante bien, no hubo tanta disrupción entre una administración y otra, la verdad que eso fluyó perfectamente, pero puede pasar en otros organismos que no. Entonces hay un desafío ahí de mucho tiempo invertido para poder primero capacitar a los entes reguladores para que entiendan la tecnología, aquellos que no la entienden, y después que adapten ciertas normas para que realmente en los componentes, el valor real de esta tecnología se aproveche. Creo que igual la pandemia está ayudando a acelerar mucho la toma de conciencia de la necesidad de entrar a un mundo digital, pero utilizando tecnologías seguras. Eso es un punto clave en blockchain. O sea, nosotros estamos entrando, o sea, nos estamos zambullendo a un mundo digital usando tecnologías del siglo pasado. O sea, medios de pago. Ya no, yo no quiero decir nada, pero una tarjeta de crédito, donde nosotros brindamos el número de tarjeta, el código de seguridad a personas que después no las vemos más. Con lo cual, esto del mundo digital con tecnologías y paradigmas del siglo pasado, para blockchain es una gran oportunidad y los entes reguladores empiezan a entender ese punto, donde el punto único de falla, que puede ser una arquitectura centralizada versus la posibilidad de descentralizar la información y la seguridad que digamos, brinda, ya lo están entendiendo, son conceptos que hace 2 años o 3 los teníamos que explicar mucho y ahora quizás entramos a una reunión donde ese punto ya lo entendieron. Ya en los pedidos de licitación hay un punto que es la necesidad de evitar un punto único de falla, el concepto centralizado de la arquitectura, y te pide un diseño descentralizado. Eso ya desde los entes reguladores está surgiendo. O sea, el Banco Central de la Argentina en los últimos temas de pagos digitales está planteando este concepto. Con lo cual, empezamos a ver que los entes empiezan a conocer, empiezan a tener una experiencia y bueno, es más fácil empezar a discutir estos temas. Pedro, quiero recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que pueden hacer sus preguntas en las redes sociales y también que nos pueden seguir y conocer más sobre Lackchain y sobre el grupo Sabra en nuestras redes sociales. En LinkedIn aparecemos como Lackchain Ecosystem y en Twitter nos pueden encontrar como @Lackchain. Y también pueden conocer más de Grupo Sabra en Twitter como arroba Grupo Sabra y en LinkedIn como Grupo Sabra también. Pedro, nos estábamos hablando sobre la gran cantidad de tipos de casos de uso que se pueden desplegar en la tecnología blockchain. En la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que las instituciones están demandando más? ¿Qué tipo de casos de uso están demandando? Bueno, yo primero voy a decir lo que a mí me gusta más, lo que me atrae más de la tecnología blockchain, en qué caso de uso me parece que hay más impacto en el corto plazo, y después qué es lo que el mercado está solicitando. Por un lado, para mí, como decía al principio, con mi formación de politólogo, que digamos, la uso cada tanto publicando algún artículo por ahí, uno como punto, como decía Steve Jobs en su discurso, uniendo dots, uniendo puntos, ahora entiendo por qué estudié lo que estudié a los 21 años, ¿no? A los 20 años. Y es que realmente blockchain tiene un aporte enorme en el modelo en que nosotros diseñamos nuestras democracias. O sea, los sistemas políticos, los sistemas sociales y los económicos, el capitalismo, se diseñó a partir de hace más de 200 años
cuando la tecnología no existía. Y las relaciones entre uno a uno que existían en otras épocas de confianza eran muy difíciles cuando se masificaba. Entonces necesitamos lo que se llamó terceros de confianza, o sea, los gobiernos representativos, los bancos, las aduanas, un montón de instituciones que actúan como terceros de confianza que nos ayudan a simplificar o bajar el nivel de riesgo en las relaciones comerciales, sociales, políticas. Ahora, la tecnología evolucionó y blockchain justamente lo que permite es brindar, digitalizar la confianza. A partir del uso de esta tecnología, nosotros podemos confiar en una plataforma, en una aplicación y no necesitar un tercero que valide una identidad, que valide una transacción entre dos personas. Con lo cual volvimos a la posibilidad de comerciar entre pares. Yo puedo transferir una criptomoneda desde mi wallet, que me costó 20 minutos abrirla o menos, a otra dirección en otra wallet, así como puedo transferir una criptomoneda, puedo transferir un documento y puedo transferir un documento firmado que podría ser un título de propiedad de mi auto, que se lo transfiero una vez que se transfirió a mi wallet el monto acordado para la venta de mi auto. Con lo cual, le empezamos a quitar fricción a las relaciones entre las personas y los gobiernos, entre las personas y las empresas. Entonces, ¿cuál es el caso inicial para todo eso? Es la identidad. Entonces, el manejo de la identidad para mí es el caso más atractivo, identidad y credenciales. Te diría que es el caso fundacional, porque cualquier caso de uso necesita de esa capacidad de poder identificar a una persona, a una organización o a un activo, por ejemplo, una cámara IP que captura información, la guarda en blockchain, nadie la puede borrar y todo el mundo sabe que viene de esa cámara IP. Entonces, esa cuestión de que se borró la información guardada en una puerta de un banco porque no se grabó, no, esto se guarda, se certifica y esa cámara IP directamente en blockchain. Bueno, entonces la identidad tiene que ver con personas, organizaciones y activos. Entonces, la posibilidad que brinda esa sola capacidad de poder identificar a alguien y esa identidad te permita, por ejemplo, firmar un documento o esa identidad te pueda asociar la licencia de conducir o la certificación de vacunación digital y generar un pasaporte de salud, para mí es el caso de uso más potente y próximo y concreto con muchísimo valor diferencial que tiene blockchain. Eso es lo que a mí me gusta. Y lo que yo siempre hablo con los gobiernos, con los organismos, etc. Ahora, ¿qué es lo que está demandando en concreto en lo que veo la mayoría de nuestros proyectos alrededor de qué casos de uso ronda? Y de la certificación de procesos y documentos. Nosotros hemos hecho muchos proyectos, sobre todo para gobierno y empresas privadas. Ahora voy a contar un par. Bueno, Gasnet es un claro ejemplo de certificación de documentos y procesos. O sea, sí. Certifico el proceso de punto a punto de certificar una instalación de gas y lo guardo en blockchain, cosa que si hay una, Dios quiera que no, pero explota un departamento en la zona de Tucumán, en el norte, y yo ya sé quién lo certificó, en qué momento, si está certificado, qué trayectoria tiene ese técnico, etcétera. Tengo trazabilidad completa del proceso. Por ejemplo, en Colombia acabamos de implementar en diciembre pasado un piloto para certificar todo el proceso de asignación de áreas de explotación petrolera. O sea, un proceso de licitación que requiere mucha transparencia porque se licitan áreas de explotación petrolera por X cantidad de años, con lo cual ahí hay todo un proceso de selección de proveedores, la presentación de las propuestas, una fecha de apertura de propuestas. Entonces, ese proceso, tanto la firma de la propuesta, el no apertura de propuestas hasta la fecha de apertura de las propuestas, y después la selección de la mejor propuesta, es un proceso que está guardado en blockchain con un smart contract, que dice que un smart contract también se guarda en blockchain, y es imposible de modificar, con lo cual está auditado de punto a punto. Entonces, cerrando un poco el caso, es la certificación de documentos y de procesos son los casos más comunes que tenemos hoy en distintos verticales, tanto en gobierno como en los privados. Y después podemos evolucionar a los próximos casos que si querés los podemos charlar más adelante en esta charla.
Sí, porque yo estoy seguro que hay muchísimos casos. Bueno, la gente habla muchísimo también de los tokens no fungibles, bueno, las credenciales verificables y demás. Tal vez quiero darle un saludo a Edu. Edu desde México, un saludo. Edu nos pregunta, me gustaría que hablaran un poco más sobre el problema que existe actualmente por la cantidad de redes que existe. ¿Hace falta tener una sola? Y yo creo que tal vez el punto que está diciéndonos es, hay tantas redes que no sé cuál escoger, ¿verdad? Mira, yo me acuerdo cuando yo entré a Microsoft en el 99, me acuerdo que Bill Gates estaba pensando en construir una única red de Internet de Microsoft, que la red sea de Microsoft. Y me acuerdo que cuando se dio cuenta que la red era una red de redes, tuvo que cambiar toda la compañía y migró toda la compañía hacia Internet. Pero al principio el concepto era, uy, hay una gran oportunidad en las redes, hagamos una red de Microsoft. Fue un poco así, me acuerdo, la discusión. Y finalmente Internet es una red de redes. Obviamente Internet quizás quedó trunco en ser una red de redes abierta, pero bueno, ese es otro capítulo, ¿no? Pero esa discusión nosotros siempre la tenemos también con blockchain. Nosotros cuando empezamos hace unos años a implementar proyectos en empresas, el concepto de permisionado, red privada, era lo que más nos pedían. Y Gasnet es una consecuencia de esa discusión. ¿Por qué? Porque la reacción es el control. Yo no quiero perder el control de la red. Ahora, con la experiencia en producción de tantas transacciones, de más actores que se van a subir a la red, nos dimos cuenta que era importante, por ejemplo, sumar un nodo de LackChain para tener una red de anclaje, además para posibilitar después sumarle otros casos de uso, por ejemplo, la posibilidad de financiar la instalación de gas en una casa, que hay que comprar el calefón, hay que comprar la cocina, o sea, los hogares necesitan una línea de crédito. Entonces ahí se vislumbró un nuevo caso de uso, que es líneas de crédito para comprar todo lo que implica una instalación de gas, que hay muchas familias que no lo pueden afrontar. Entonces, no solamente la integración de las redes es importante, sino que es por diseño, es necesario, por una cuestión de seguridad. Y un poco apuntando ese mismo tema para Edu, imagínate el caso de los pasaportes de salud, cuando si nosotros logramos que las identidades en blockchain tengan credenciales verificables como por ejemplo la vacunación. Yo me di esta vacuna y la vacuna está emitida por una entidad de salud certificada, con lo cual el certificado es válido. Bueno, yo viajo de Argentina y ponele que ese caso de uso lo implementamos en LackChain. Ahora, yo llego a Madrid y la red que usa Europa puede ser Alastria o puede ser cualquier red del ecosistema del blockchain europeo, con lo cual yo tengo que, en el aeropuerto de Barajas, yo tengo que mostrar, voy a mostrar mi celular, van a leer mi código QR con toda la trazabilidad de mi certificación, pero esa certificación la van a consultar desde la red de Alastria a la red LackChain, con lo cual tiene que haber una interoperabilidad entre las redes. Y terminamos en este concepto de Internet. En vez de querer tener mi propia red, tiene mucho más valor empezar a integrar redes que están naciendo en distintos lugares del mundo, que van a terminar siendo una red de redes de blockchain. Sí. Y es parte de una, como una evolución también, ¿verdad? Muchas, en la variedad está la calidad, dicen, ¿verdad? Y mucho de la evolución que va a tener, ahorita estamos en una, o se habla que estamos en una generación 3 de redes blockchain, ¿verdad? O redes blockchain de tercera generación, y vendrán una cuarta y una quinta y una sexta, ¿verdad? Pero además, Ilan, me parece que es el concepto atractivo del blockchain, que es la descentralización. La descentralización implica también una pérdida de cierto control, pero eso te asegura, eso te da un atributo más de seguridad. Si hay alguien que controla un ecosistema, tenés más probabilidad de que hay algo que no está del todo definido y seguro, sin ningún mecanismo de consenso de toda la red. Al descentralizar es quizás mayor vértigo, pero mayor seguridad de que todos los lineamientos que se definieron en el modelo de gobierno de esa red
se mantienen en el tiempo, con lo cual te da cierto nivel de previsibilidad hacia adelante. Me gustó mucho cómo lo describiste. Puede ser un mayor vértigo, pero hay más seguridad, ¿verdad? Y tal vez esa es una excelente descripción, ¿verdad? O sea, sigue siendo una sensación, ¿verdad? Pero es una sensación probablemente la que no estamos tal vez tan acostumbrados, pero que tiene consigo también muchos beneficios. Sí, para los de mi generación que venimos del mundo de diseño de arquitectura centralizada, blockchain es un vértigo. Hay que desaprender ciertos paradigmas para incorporar estos nuevos, pero realmente tiene muchísimos beneficios. O sea, realmente la simplicidad en poder implementar ciertos casos de uso versus hacerlo con tecnologías tradicionales es enorme. El time to market es enorme, el cambio, ¿no? O sea, lo que a nosotros como consultora nos costaba, imagínate poder digitalizar un proceso como el de certificación de gas. Yo tenía que integrar con APIs distintos sistemas, más el sistema del ente regulador, y es todo un tema complejo, porque me cambiaban algo en el sistema del ente regulador, y yo tenía que volver a cambiar todos los componentes de información. En cambio, con una red donde todo el mundo tiene un nodo, pone la información, enseguida esa información se distribuye, es como los mecanismos de compartir y distribuir la información es mucho más simple, mucho más rápido. Perfecto. Pedro, vos, ¿hacia dónde ves que va evolucionando esta tecnología? ¿Cuál sería tu consejo, pensando en futuro, a todas esas empresas e instituciones que están valorando o que tal vez ni se han planteado si aplica blockchain en sus entornos, ¿verdad? Mira, lo voy a poner muy gráfico. Yo siempre, esto no sé si lo pueden ver, que es una... La billetera. Es una billetera vieja. Esta yo ya no la uso, digamos. Y yo creo que cuando tenga nietos, yo siempre revisaba la mesita de luz de mis abuelos y veía cosas raras y siempre preguntaba esto, ¿qué es? Van a preguntar, ¿qué es esta cosita de cuero? Bueno, acá guardamos los billetes, que son estos de papel, con esto nosotros comprábamos cosas, y estas tarjetitas de plástico, bueno, esta es para identificarme, es mi cédula de identidad, esta otra es mi cédula, lo que dice que yo puedo manejar el auto, esta otra es la tarjeta de crédito, la otra es la de débito, esta otra es mi tarjeta de puntos del supermercado Disco, esta otra es la tarjeta de loyalty de American Airlines, y así yo tengo mi billetera, que es una cosa grande así, y con ella voy a todos lados. Yo creo que, como te decía al principio de la charla, estamos entrando en la tercera década del siglo XXI y nosotros seguimos teniendo esa complejidad de distintos sistemas que, digamos, que nos cruzan como individuos y que son muy difíciles hay mucha fricción entre unos y otros. O sea, el sistema de puntos de American con el de otro sistema, el del Hilton, o sea, yo creo que lo que hacia donde vamos es hacia un concepto de identidad donde la identidad sea privada, donde la identidad es mía. Y no es ese concepto de identidad digital donde hoy mi identidad digital es la que ustedes ven en las distintas redes, donde yo tengo que delegar parte de mi privacidad o toda mi privacidad para poder, por ejemplo, hacer esta charla o chatear por WhatsApp. Entonces, eso no es privacidad. Eso es que Internet está acaparada por 5 organismos o empresas que manejan Internet. Ahora, blockchain tiene esa posibilidad de generar realmente una era digital donde mi información es mía, mi identidad es mía, todo lo que yo hago lo puedo centralizar en mi wallet, las credenciales, mi título de propiedad, mi historia clínica, yo puedo compartir lo que yo quiera de mi identidad con el que yo quiera dentro de la red de manera segura. Con lo cual, esa fricción que existía en el mundo físico con estas wallets, en lo que yo aspiro hacia adelante es que se quite esa fricción y aspiro que el ser humano realmente logre construir las plataformas que permitan esa simplicidad y ese bajado de riesgo en la interacción entre los seres humanos y nuestros gobiernos, entre las empresas. Y yo creo que blockchain tiene todas las cartas, todas las capacidades para habilitar ese nuevo mundo de aplicaciones descentralizadas. Ese es nuestro sueño en Sabra cuando realmente vimos la tecnología blockchain.
nos hicimos el primer proyecto y nuestros técnicos tomaron contacto con la tecnología, enseguida dijeron, tenemos que migrar toda nuestra propuesta de valor a esta tecnología. Porque acá está la posibilidad de realmente hacer un cambio de transformación digital. Pero con los conceptos de privacidad, trazabilidad, seguridad. No esto que existe hoy, que es yo para poder ser digital tengo que aceptar cosas que hoy aceptamos, que es compartir información que es personal. Es la única manera de poder ser digital hoy, cuando hay, existe otra. Con lo cual, ese es nuestro compromiso desde Grupo Sabra y también Extremian. Extremian es una startup que lanzamos junto con IoV Labs el año pasado. IoV Labs es la empresa que está detrás de la red Rooftalk, es una red RSK public. Junto con ellos lanzamos Extremian. Extremian es una plataforma de blockchain as a services que, lo digo simple, es el resultado de todos estos últimos 6 años de experiencia en proyectos. Es para que todos aquellos que quieran abordar o empezar un proyecto blockchain o integrar blockchain a su propia aplicación, no tengan que pasar por lo que pasamos nuestro equipo técnico, de tener que investigar, de seleccionar herramientas, sobre qué red opero, qué tipo de topología de red uso, una pública, una privada, una mixta. Bueno, Extremian, digamos, simplifica todo ese proceso complejo de poder desplegar una infraestructura, de poder diseñar una aplicación y desarrollarla y poder mantenerla. Entonces, esa parte se simplifica bajando mucho el tiempo y concentrarse solamente en lo que es el caso de uso de negocio al cual quieren apuntar. Entonces, bueno, creo que si logramos muchas empresas hacer lo mismo, la adopción que hablábamos al principio de una tecnología para un mundo digital va a ser más fluida, y no lo que es hoy, que es más complejo. Sí. Excelente, excelente forma de explicarlo, Pedro, y de verdad que muy, muy, muy inspirador la forma de poner la billetera como un ejemplo. Tienes sí, una forma muy fácil. Van a ver qué cosas que nos parecen. Ya me visualicé yo siendo abuelo y explicándoselo a mis nietos. Sí, bueno, hoy pagar cosas con código QR es cada vez más normal. Sí. Y bueno, de vuelta, la pandemia también está acelerando eso. Bueno, El Salvador con el tema de las monedas digitales y etcétera, son casos puntuales, pero cada vez están surgiendo más. Con lo cual, el caso de certificar un proceso, que es lo que más estamos haciendo últimamente, a emitir una moneda digital y empezar a generar todo un ecosistema financiero a partir del uso de monedas digitales, reemplazando el uso del billete y el uso de los medios de pago tradicionales, es algo que yo veo como muy, muy próximo. Muchísimas gracias, Pedro, pues, realmente por compartirnos toda esa experiencia y esa forma de ver la tecnología. Creo que la conversación ha sido súper provechosa. Nos manda una felicitación, David. David, muchísimas gracias por tus palabras. Nos dice, excelente programa. Me gustaría felicitarles, excelente, por su forma de visualizar el futuro. Efectivamente, donde seamos dueños de nuestros datos. Y así que, David, muchísimas gracias por tu comentario. De todo corazón, quiero agradecerles a todos por su sintonía el día de hoy. Hasta aquí llega el programa de hoy. Agradecer nuevamente a Pedro por habernos acompañado y aceptado esta invitación a participar. Esto es pues una muestra más del deseo que tenemos muchísimas organizaciones de promover este ecosistema y que esta tecnología esté al alcance de todos, blockchain como un bien público regional que se pone a disposición de empresas, instituciones para su aprovechamiento. Y bueno, Pedro, muchísimas gracias por conectarse. Esperemos que no sea la última, que podamos seguir conversando de los otros temas que tenemos ahí en el tintero. Sí, me quedaron muchos temas, porque ayer se firmó un acuerdo justamente con el BID, en donde nosotros estamos participando para hacer un laboratorio de blockchain con el gobierno colombiano. Realmente es un felicidades por ese proyecto, sí.
Y nada, la Bolsa de Valores de Buenos Aires también estamos trabajando en varios proyectos, ya dos en producción muy interesantes para darle financiamiento a las pymes, a las pequeñas empresas, a partir del uso poder tokenizar activos físicos de manera más eficiente. O sea que hay muchos proyectos por delante, así que bueno, cuando quieras nos volvemos a juntar y compartimos experiencias. Así será. Un agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, en especial al Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, a la Universidad Sinfotec y a la Alianza Global para el Desarrollo del Ecosistema Blockchain para América Latina y el Caribe, LACCHAIN. A todas las personas que están detrás, que no se ven, pero que están colaborando para que todo esto suceda. Muchísimas gracias a todos ellos y hasta acá. Hasta acá el programa de hoy y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias.